Tal como les anticipé recién, antes de irnos al recreo, ya estamos en comunicación con Gema Vaz Romero. Gema, un gusto, muchísimas gracias por tener la amabilidad de aceptar esta comunicación. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Gema, conversar contigo, porque muchos son los interrogantes que tenemos en el marco de este dispositivo Alfa, que ha creado gran expectativa y los docentes están interesados al respecto. Contame. Bueno, el dispositivo Alfa es para la implementación en nivel primario, es un acompañamiento de tutorías a los alumnos, que lo solicita así el directivo, sí, porque tiene sus trayectorias debilitadas, sobre todo en el año 2020-2021, sí. Que bueno, necesitamos ahora fortalecerlo. Gema, los docentes tienen la posibilidad todavía, están a tiempo para inscribirse, para formar parte de este equipo de educadores comunitarios. Sí, se ha vuelto a abrir la convocatoria a partir del día de hoy y hasta el 15 de julio, inclusive, sí. Para que puedan enviar su currículum al mail alfaprimaria2022@gmail.com. Sí. Allí nosotros armamos una base de datos y nos comunicamos con cada uno para ver la disponibilidad que tiene, tanto horaria como de lugar, ¿sí? Porque puede que sea en el departamento donde reside o donde trabaja, en donde él puede implementar las tutorías también. Exacto. Gema, generalmente es profesor, en este caso de nivel primario, recibido, o también están aceptando documentación, inscripción, currículum vitae de estudiantes avanzados de los profesorados. En primera medida se recepciona a los docentes recibidos en educación primaria. Sí. Y bueno, el que pueda, que sea estudiante avanzado, tiene que estar en un cuarto año, ¿sí?, del profesorado. Uh-huh. Y avalarlo a esta con una certificación del instituto donde esté cursando. Claro, prácticamente quienes están cursando cuarto año en los profesorados en esta instancia están haciendo la residencia. Claro, por eso es difícil poder conseguir educadores comunitarios en este, claro, en el nivel primario con estudiantes. ¿Qué departamentos ustedes están viendo en base al análisis que está faltando educadores comunitarios para el nivel primario? Principalmente en el departamento Valle Fértil y en el departamento Iglesias, sí, tenemos muy pocos educadores comunitarios trabajando. El resto de los departamentos hay pocos, pero hay algunos. Bien. Nos gustaría, por supuesto, llegar a todas las escuelas que han solicitado las tutorías al dispositivo. Exacto. Y bueno, para esto necesitamos a los educadores. ¿Cómo los profesores, una vez que forman parte del equipo de nivel primario, hay escuelas sedes, ellos se instalan en la institución, hay días y horarios? Contame la dinámica, ¿cómo sería el trabajo de ellos? Bien, una vez que ellos seleccionan la escuela, nosotros tenemos escuelas, como le digo, en todos los departamentos de, sí, la provincia. El directivo nos ha orientado sobre días y horarios que puede acceder a dar la tutoría según el espacio físico que cada uno tiene y también en conocimiento de la comunidad en la cual asiste, porque hay chicos por ahí que necesitan las tutorías pero no pueden llevarlo los papás a contraturno, entonces nos instalamos en el mismo turno que el alumno asiste, sí, a la institución, en otros casos contraturno y en algunos casos muy esporádicos por una cuestión de espacio y de tiempo los días sábados, pero eso ha sido muy, se ha reducido mucho la cantidad. Sí, en la semana, de lunes a viernes, en horario escolar. Claro. ¿Y el universo de estudiantes, en este caso, ustedes, los datos que ustedes tienen, los reciben de los equipos de conducción que consideran que realmente necesitan este apoyo para alcanzar saberes y competencias de los años anteriores? Sí, nosotros recibimos esa nómina de alumnos. Hemos recibido en marzo la primera nómina de alumnos con la cual nosotros podemos llegar a un conteo de aproximadamente unos 4.000 alumnos del nivel primario que solicitan el refuerzo y el acompañamiento en sus trayectorias. Uh-huh. Estos listados pueden ir variando a medida que va transcurriendo el año. En algunos casos ha sido reestructurada esta nómina por alumnos que han podido alcanzar junto con su docente sin hacer falta el apoyo nuestro, y hay otros que, bueno, que sí lo necesitan, que lo solicitan, que a lo mejor empezó bien su trayectoria y ahora ya en el segundo tramo del año se dan cuenta que necesitan un refuerzo específico en algún contenido puntual. Claro, con lo que me estás diciendo, es un trabajo en equipo conjunto con la señorita dueña del grado y en este caso el educador comunitario. Sí, es un trabajo, bien, en equipo. Ajá. Entre el docente de grado, el educador comunitario, el directivo y bueno, nosotros desde el ministerio que acompañamos toda esta
este trabajo en equipo. Y como siempre decimos, el apoyo de los papás, la mamá, el papá, para estar cerca, para estar atento a, bueno, la propuesta que le dé en este caso el educador comunitario para alcanzar las competencias. ¿Con qué frecuencia se reúnen estos estudiantes? ¿Cómo está previsto la dinámica? La educación se les está acompañando 2 veces a la semana. Ah, en total son 4 horas y media, ¿sí? Sí. Con el estudiante. Esto puede ser de acuerdo, sobre todo en zonas más rurales, más alejadas. Por ahí el directivo solicita que sea durante una jornada completa que se instale el educador en la institución. Y en esta jornada divide primer ciclo y segundo ciclo, uh-huh, como en 2 partes. Bien. Pero en la mayoría se hacen 2 días a la semana. Claro, siempre en horario escolar y en contraturno, porque si no hay superposición con las clases normales. Claro, sí. Ajá. Eso, como le digo, eso lo acuerda primero el directivo con el equipo de oficina, sí, del ministerio, sí. Y cuando ve el educador, reafirma y reorganiza ese horario, sí, porque a lo mejor el directivo de marzo, que pasó el listado a esta altura del año, bueno, han habido varios cambios de docentes de especialidades para que tampoco queden afectados los chicos en las materias especiales, ¿sí? Claro. Que no las puedan tomar o algo. Entonces, es una coordinación permanente. Bien. Estamos conversando, Gema, y están ingresando mensajes WhatsApp a nuestra línea educativa y preguntan, soy docente de nivel primario sin cargo, ¿debo ser monotributista? ¿Es un contrato? ¿Cómo sería la forma de pago? Nos dicen la parte económica, claro. Bien, sí. Nosotros, es un contrato a través del Ministerio de Educación. Tiene varios requisitos para acceder a este contrato, pero el primordial es ser monotributista. También se les hace, tienen que hacer el RUPE, que es una instancia más que nada para poder facturarle al gobierno, hacia el Estado. Hay una serie de requisitos, pero lo primordial sería lo que es el monotributo. Ah, bien, bien. Y tener una disponibilidad horaria de un turno, ¿sí? Por supuesto, para que pueda acceder. O sea, si es docente que esté trabajando o en actividad, bueno, que tenga un turno disponible para poder acceder al acompañamiento. Claro, en contraturno que trabaje, exacto. Claro. Y lo ideal es que vive en el departamento. Me haces referencia a Valle Fértil, también Iglesia. Bueno, lo ideal sería que viva allá en la zona. Claro, sí, es que si no los traslados se hacen muy difíciles, hasta las mismas personas del mismo departamento, sí. Cuando uno les llama me dicen que es difícil poder llegar a las instituciones por falta de transporte, si no hay un transporte público que sea con horarios frecuentes, ¿sí?, durante la jornada, entonces claro, se dificulta un poco más también poder lograr el acompañamiento en escuelas alejadas. Bien, entonces, resumiendo, hay tiempo desde hoy hasta el 15 de julio inclusive, enviando un correo electrónico, dispositivo alfa, no, es alfa primaria, porque estamos en primaria. Claro, alfa primaria 2022@gmail.com. Y personalmente, si quiere asistir allá al centro cívico, el segundo piso del Ministerio de Educación, ¿ustedes se encuentran en algún horario, algún día determinado? De horario de mañana, de 8 a 11. Recibimos la documentación también en el segundo piso, núcleo 3, en la oficina de planes y programas. Bien, y en el correo debe adjuntarse el currículum vitae. El currículum vitae, sí. Bien. Ya bien. El resto de la documentación, al momento de que quiera acceder o tenga la posibilidad de acceder al contrato, se le pide el resto de la documentación para la parte contable. Bien, lo ideal es entonces, es que envíen el correo, ustedes inmediatamente van a acusar recibo y ahí comenzará el camino si se acepta o no, citarán para que ellos lleven toda la documentación, claro. Claro, de esa manera, sí. Tienen que estar atentos entonces a la respuesta de ustedes. Lo importante es que envíen el correo electrónico y que estén en condiciones de formar parte de este equipo. Me hablas de 4.000 estudiantes de nivel primario que han perdido la continuidad o la regularidad o no han alcanzado los saberes necesarios para el año siguiente. Sí, que necesitan el fortalecimiento y el acompañamiento desde el nivel primario, sí. Bien. Estamos hablando de esa suma de alumnos. ¿Cuánto tiempo va a durar este dispositivo? Estamos hasta el mes de diciembre. Bien. De este año acompañando a las trayectorias. Bueno, pero bárbaro, porque llegado el caso que el estudiante alcance la competencia, el equipo de conducción y el docente, y en este caso el educador comunitario considere oportuno ya que está nivelado, finaliza. Claro, finaliza, alumno. No hace falta que llegue hasta diciembre, a lo mejor los que ya han comenzado en mayo, sí. Podemos hablar que finales de julio, o sea, la vuelta de las vacaciones, a lo mejor el alumno ya alcanzó los saberes. Este alumno deja de continuar en las tutorías y puede incorporarse otro que a lo mejor ha empezado a tener alguna dificultad. Claro, es para nivelarlo, para acompañarlo, para contenerlo y evitar la deserción.
Totalmente, sí. Por Ese favor. Es nuestro objetivo. Esa es la idea. Y también llamar y sensibilizar a los papás, Gema, para que sepan que es un trabajo conjunto, que deben estar presentes para poder acompañar. Es un pie fundamental el acompañamiento del papá, de la escuela, y bueno, si no, nosotros no podemos lograr nuestro objetivo propuesto, ¿sí? Bien. El acompañamiento, lo principal es el acompañamiento de la familia. Es así. Clarísimo, Gema. Un gusto poder conversar contigo y decirte que los micrófonos de Radio La Voz y de este programa Educación para Todos están a tu disposición cuando necesites difundir, aclarar o enviar una nueva información o tal vez una extensión de convocatoria para este dispositivo que consideramos relevante para acompañar a los estudiantes en la trayectoria. Es valioso recuperar saberes más luego de una pandemia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar abiertos hacia el Ministerio y a todos los dispositivos que se ponen en práctica. Bien, muchos éxitos y bueno, contá con nosotros para lo que necesites. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.